Existen muchos tipos diferentes de armas de fuego en este mundo, eso seguramente ya lo sabes. Sin embargo, la gran mayoría de nosotros hemos utilizado alguna vez de manera errónea los términos rifle, carabina o ametralladora, por nombrar algunos. ¿Qué es lo que define a cada uno de estos instrumentos de combate y cómo podemos distinguirlos? O en otras palabras, ¿cuál es la diferencia entre los términos pistola, subfusil, rifle de asalto, carabina, ametralladora y escopeta? Bienvenido a la armería. Estás en el lugar indicado, ya que hoy responderemos a detalle a todas tus preguntas al respecto. Comenzamos. Las armas de fuego pueden dividirse en dos grandes clasificaciones: armas cortas y armas largas. Dentro del primer grupo encontramos a las pistolas, las cuales a su vez podemos clasificar en revólveres, que son aquellas armas de fuego cargadas desde un tambor rotatorio tradicionalmente de 5 o 6 recámaras. La gran mayoría de los revólveres pueden disparar en acción doble, utilizando solo el gatillo o disparador para realizar un recorrido completo del martillo, o bien en acción sencilla, amartillando de forma manual y usando el disparador únicamente para realizar cada tiro. Los revólveres utilizan calibres desde el 22LR hasta el 500 Magnum, pasando por otros muy populares como el 357 Magnum o el 44 Magnum, y como ejemplos tenemos al Colt Python, al Chiapa Rhino o al Taurus Raging Bull. Pistolas semiautomáticas, que son las que no requieren de intervención alguna del usuario para amartillarse entre disparos, valiéndose de la acción natural de retroceso del arma para realizar dicha tarea. También son conocidas como pistolas de tipo escuadra, y sus características más notorias son el uso de un cargador apilado de varios cartuchos, así como el carro o corredera móvil que rodea al cañón y recámara del arma y que se mueve hacia atrás con cada acción de disparo, expulsando al casquillo percutido e insertando a la recámara una nueva bala. Las pistolas semiautomáticas hacen uso de una gran gama de distintos calibres, desde el 22LR hasta el 50 Action Express, incluyendo también al 45 ACP o al 9mm Parabellum, y algunos excelentes ejemplos de estas armas de fuego son la pistola Beretta 92, la Colt 1911 o la Luger P08. Pistolas ametralladoras, que cuentan con un mecanismo muy similar al de una pistola semiautomática y en algunos casos al de un subfusil. Estas armas de fuego se caracterizan por no contar con una culata como la de cualquier arma larga, así como por ser extremadamente portables, contar con una acción totalmente automática y utilizar cargadores de mayor capacidad que los de cualquier otra pistola, con cartuchos de pequeños calibres disparados a una muy alta cadencia de tiro. Las pistolas ametralladoras utilizan munición desde el calibre 22LR de percusión anular hasta el 45 ACP, incluyendo también al 9x19mm Parabellum, y algunos excelentes ejemplares son la pistola Beretta 93R, la MAC 10, la Glock 18 o la Trejo Modelo 1. El segundo grupo, el de las armas largas, es mucho más extenso y se divide en subfusiles, también conocidos menos formalmente como metralletas y caracterizados por otorgar al tirador un punto medio entre la maniobrabilidad de un arma corta
y la precisión y volumen de fuego de un rifle de asalto. Los subfusiles utilizan calibres de pistola, como el 9mm, el 45 ACP o el 5.7mm, pero dan al usuario la opción de ser utilizados en modos semiautomático o totalmente automático, y algunos incluso cuentan también con la modalidad de disparo en ráfagas de 2 a 3 tiros. Estas armas de fuego cuentan con culatas al hombro fijas, retráctiles o colapsables, lo que les otorga un excelente grado de controlabilidad, además de frecuentemente estar equipadas con varios rieles tácticos para montaje de miras, láseres, lámparas o mástiles. Tres notorios ejemplos son el subfusil MP5, el subfusil UMP o el Chris Vector. Por cierto, dentro de la clasificación de los subfusiles, existe un subgrupo de estas armas de fuego denominadas armas de defensa personal, o bien PDWs por sus siglas en inglés, las cuales se acercan aún más al reducido tamaño de un arma corta, pero conservan todas las ventajas de un subfusil, siendo tres excelentes ejemplos la HK MP7, la PP2000 o el subfusil FN P90. Escopetas. Las escopetas utilizan un tipo de munición diferente al de cualquier otra arma de fuego, clasificados ya sea en cartuchos de perdigones o en proyectiles sólidos de tipo slug. Ambos van desde el calibre 36 con un diámetro de cartucho de 10.2 mm hasta el calibre 4 que mide 26.73 mm de diámetro. Las escopetas son muy comúnmente utilizadas para cacería, tiro deportivo casual y competitivo, control de motines con munición no letal y desde luego operaciones de combate. Y podemos dividirlas en escopetas de acción de bombeo, las cuales, como su nombre lo indica, requieren de un bombeo manual por parte del tirador antes de cada disparo para colocar un nuevo cartucho dentro de la recámara y expulsar la carcasa vacía del cartucho anteriormente usado. Estas escopetas cuentan tradicionalmente con dos tubos principales, uno de ellos el cañón y otro el depósito donde se almacenan los cartuchos aún no disparados. Son las más ampliamente utilizadas a nivel mundial en general. Como ejemplos en este apartado tenemos a la escopeta Mossberg 500 o a la clásica Winchester modelo 1897. Escopetas de acción de quiebre, que por lo general solo pueden disparar entre 1 y 2 cartuchos antes de requerir ser cargadas nuevamente de manera manual, insertando la munición directamente dentro de la recámara a través de una acción de quiebre de cañón. Estas armas de fuego no cuentan con un tubo o depósito de munición y son mayormente utilizadas para cacería o tiro deportivo, como la Beretta 690 o la Rizzini BR-110. Escopetas semiautomáticas, que estética y funcionalmente se parecen bastante a las de acción de bombeo, excepto naturalmente porque no se requiere de ninguna acción manual por parte del tirador entre disparos para colocar un nuevo cartucho dentro de la recámara. Para el depósito de munición, algunas de estas armas utilizan un tubo adicional al cañón, mientras que otras incorporan el uso de cargadores apilados o de tambor. También cuentan con rieles tácticos para montaje de accesorios en aquellas escopetas destinadas para uso militar o policial. Un par de ejemplos son la Benelli M4 o la Saiga 12. Escopetas automáticas, puramente diseñadas para operaciones de combate y con mecanismos más parecidos al de un rifle de asalto que al de cualquier otro tipo de escopeta. Estas armas utilizan únicamente cargadores apilados o de tambor, para otorgar así al tirador un volumen de fuego muy superior al de sus hermanas semiautomáticas. Dos ejemplares son la escopeta AA-12 y la USAS-12. Rifles. Los rifles o fusiles son armas largas diseñadas para otorgar una excelente potencia y gran precisión en un paquete relativamente compacto. Su aplicación ideal es la de cacería o combate a medianas y largas distancias, facilitada en función de la longitud de sus cañones y del tamaño del calibre que utilizan. Este puede variar desde el 22 LR hasta el 50 BMG, pasando por los muy conocidos 5.56x45mm de la OTAN
o el 7.62x39mm de varias armas de diseño original soviético, como el AK-47. Los rifles o fusiles pueden ser de acción manual de cerrojo, semiautomáticos o automáticos, y se dividen en las siguientes clasificaciones. Rifles de asalto, cuyo concepto fue inicialmente explorado antes y durante la Segunda Guerra Mundial con el Fedorov Automat soviético y el revolucionario alemán STG-44. Estos fusiles están diseñados para brindar al usuario una gran potencia y volumen de fuego en combate a cortas y medias distancias y por lo general pueden ser configurados en modos semiautomático, automático o ráfagas de 2 a 3 disparos. Cuentan con una potencia intermedia entre la de un subfusil y una ametralladora, y son las armas de fuego más funcionalmente versátiles que puedes encontrar. Muy conocidos ejemplos son el HK-416, el AK-47, el FAMAS-G2, el Steyr-AUG o el M16. Rifles de batalla o de combate. Son idénticos a los rifles de asalto en su mecanismo y principio operativo, pero emplean calibres de más alto poder como el 7.62x51mm de la OTAN en configuraciones semiautomáticas y totalmente automáticas. Tres excelentes ejemplos son el FN SCAR-H, el FN FAL y el HK-G3. Rifles de precisión. Diseñados para otorgar una incomparable exactitud de disparo a largas distancias, funcionando únicamente en modo manual de acción de cerrojo o en modo semiautomático. Casi universalmente, son equipados con miras telescópicas de largo alcance para maximizar sus capacidades en combate y están destinados más a un rol de apoyo a tropas de infantería que de combate de primera línea. Se dividen en rifles de francotirador, que utilizan calibres generalmente más grandes que los de un rifle de asalto o de combate, como el antipersonal 338 Lapua Magnum o el antimaterial 50 BMG, y muy frecuentemente están basados en una acción manual de recarga por cerrojo, siendo estas las más precisas de todas las armas de fuego. Excelentes ejemplos son el Shytac M200, el Macmillan TAC-50, el Arctic Warfare Magnum o AWM y el Barrett M82A1. Rifles de tirador designado. Más grandes, precisos y potentes que un rifle de asalto, pero no tan especializados como un rifle de francotirador. Los rifles de tirador designado están diseñados para cumplir el rol de armas de fuego de apoyo a rangos de entre 300 y 600 metros y son universalmente utilizados en modo semiautomático, con cargadores habitualmente de mayor capacidad que los de un fusil de francotirador en calibres como el 7.62x51mm OTAN. Entre estos rifles se encuentran el HK-G28, el Stoner SR-25, el Mark 12 SPR y el M14 DMR. Carabinas. Armas largas con cañones más cortos que el de un rifle de tamaño completo. Muchas de ellas son precisamente versiones recortadas de las armas de fuego antes mencionadas, como es el caso de la carabina M4 basada en el rifle de asalto M16 o el de la carabina M1 basada en el fusil M1 Garand. Muy frecuentemente emplean los mismos calibres que sus contrapartes de mayor tamaño, y su propósito principal es el de otorgar al usuario una mejor maniobrabilidad a cambio de un menor rango efectivo. Buenos ejemplos de este tipo de armas de fuego son las carabinas M4A1, el Ruger Mini 14, el SKS y la Beretta CX4 Storm. Ametralladoras. Las ametralladoras son armas de fuego más grandes y pesadas en promedio que todas las que hemos conocido hasta este punto del video. Tienen un único objetivo: proveer un gran volumen de fuego de apoyo, no necesariamente el más preciso, pero sí el más abrumador. Son excelentes instrumentos a medianas distancias de combate y se dividen en ametralladoras ligeras,
las cuales por lo general utilizan munición del mismo calibre que un rifle de asalto, principalmente el 5.56x45mm OTAN y el 7.62x39mm. Sin embargo, están equipadas con cañones más largos y bípodes de apoyo para lograr una mejor estabilidad y alcance efectivo que los de un fusil. Las ametralladoras ligeras son armas lo suficientemente portables como para ser equipadas y manejadas por un único soldado. Algunos buenos ejemplos son la ametralladora M249SAW, la RPK, la Bren LMG o el llamado rifle automático BAR-1918. Ametralladoras medias o de propósito general, idénticas en su funcionamiento básico a las ametralladoras ligeras, pero un poco más grandes y adaptadas para el uso de calibres mayores, tales como el 7.62x51mm OTAN. Estas armas de fuego sustituyen a los cargadores convencionales de las ametralladoras ligeras por una cinta de cartuchos y por lo general son manejadas por dos soldados en posición estacionaria, en vez de uno solo en movimiento. Cuatro ejemplares son la ametralladora Rheinmetall MG3, la FN Mag, la M60 y la MG42. Ametralladoras pesadas. Grandes armas de fuego automáticas, usualmente de calibres 12.7mm en adelante. Estos instrumentos de guerra son necesariamente manejados por un equipo de varios hombres y casi siempre se encuentran emplazadas y fijas en posiciones defensivas sobre un vehículo blindado, un helicóptero artillado o una trinchera. Su gran calibre, de hasta 50 BMG, les otorga también un gran alcance de alrededor de 2.000 metros o más, y una gran eficacia incluso contra objetivos materiales como vehículos ligeros. Dos inconfundibles ejemplos son la ametralladora M2 Browning y la M134 Minigun. Si el video te gustó, por favor dale tu like y ayúdame a compartirlo con tus amigos. Suscríbete a La Armería para no perderte ninguno de mis videos semanales. Agrégate a mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram para estar en contacto. Los links están en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.